Moi boas, Ourense, nos seguimos de festa en festa, porque se algo bo ten o verán é que hai festas en todas as vilas e povos. Eu estuve con uns veciños que se levantaron con moitas ganas de festa, pero eso sí, antes fomos a misa, de procesión e despois xa fomos a sesión vermú. Entonces, adiante, esa salva de bombas. Moeiro levántase con ganas de festas e disfruta moito nesta sesión vermú do domingo para mañá. Vamos con eles. Que non baila moito usted, está cansado donde? Bueno, bailar bailaba, pero é algo temprano. Sí. Estamos sin comer tamén. Pero si fai ganas de comer. Como? Digo que si baila un pouco fai máis ganas de comer. No, pero xa que non sou tempo, porque isto pasa da... Temos aquí polo menos pa hora e media. Pa hora e media, e depois a noite máis. A noite moito máis, si. Sí. Ademais xa levamos dous días. O viernes, ayer... Eu hoxe tamén hasta altas horas da madrugada. Cantos días de festa? Tres? Tres. Viñeches todos os días? Non, solo hoxe. Sí. Solo a sesión vermú? Despois a tarde tamén, ou que? Se non veño eu non se fan. Non se fai festa. Mira, gústame moito o ambiente que se respira aquí os veciños, hai borrollito. Sí, por supuesto que sí, siempre. Pero veña. Deixa xa de gravar e... De gravar e bailar. Bailo contigo, bailo. Vale, mira. Gústame moito a festa de bóveda. Ah, esta é moi bonita, eh? Sí. Moi bonita. Ademais, traixeste de seis quioxos e costas, un nivelazo, non? Non, porque non, é que sempre hai moi boas festas, no, eh? Xa, si xa sei que hai boas festas, pero vale. Bueno, vos salindes vos, porque sesión vermú e todo, xa, dice moito da marcha que teñen estos de bóveda. Aquí hai moita marcha, aquí vire aquí é que hai moita marcha, eh? Contame, que fixeche, fuches a misa? Fuches a misa? Rezaches? Rezamos, como se fomos á procesión. Sí. A mañá estuvemos preparando a comida, ahora queda a mamá... Nos comemos con vos xa hoxe. A familia, pois... Digo, nos xa quedamos con vos a comer. Pois hai chegar a comida para todos. Bailando co neto ou co bisneto? Nieto. Nieto. El sexto. Madre, que ben, familia grande entonces, non? Sí, pero él mira ahora para la música. Le llama a la atención. Hola, hola, hola. Mira, xa mira para cámara. Nieto. Mira, coge eso. Toca. Este vaya a salir bailarín como abuelo. Digo, oye, que cantos son de una familia hoxe para comer? ¿Cuántos invitados hay? Pues non sei, sobre 20. 20? Pobre cociñeira, ¿no? Sí. ¿Quién é? ¿Quién é? As tías. As tías, as tías de todos. As tías son que cociñan. O sea, vos chegando a mesa posta y a disfrutar. Ahí está. ¿Pero dónde eres? Eu son de aquí, de este pueblo, ¿eh? De toda la vida. Hablo castellano, hablo gallego, lo que tú quieras. ¿Inglés? Más bien poco, ¿eh? Eu tampoco. Digo, que me estaba fixando en ti que eras o que sacabas a bailar a todas. Ah, eu, se me falta este baile, a ver, é que senón non hai San Pelayo, ten que ser xa así. Xa mancho Paul Newman de bóveda. Ah, non, non, de eso nada, Sí, sí. Son moi modestiño, non, para nada. Casado, solteiro, con netos? Solteiro. Sí. Sí, teño fillo, unha filla, pero estou solteiro. Solteiro. Claro. Moderno. Me indico os pais solteiros tamén. Sí. Bóveda está como quere, ten mellizas e todo, bons días. Buenos días. ¿Qué tal? Ven. ¿Y la que es la irmá pequeña? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Pero digo una cosa, que están descansadas, ¿por qué no bailan de nada? Bueno, es que sí. Ayer también estuvimos de sol. Sí. Sí. Y aquí traemos al catecismo dar festas, como dicen ellos. Bueno, pues nada, que alegrome moito de que nos invitara desa festa, que todo Ourense poida ver as festas que se fai en bóveda, que siguen pa diante, verdad? Que siga todos os anos, ano tras ano.
Bueno, qué alegría encontrarnos aquí en Bóveda. O popular, José Costas, vos días. Tú también de festa en festa, ¿no? De festa en festa, también. Como vos, ¿no? Sí. Mira, vos amenizando esta mañá aquí en Bóveda, gente de Bóveda está disfrutando con vos, ¿eh? Hombre, yo espero que disfruten porque, bueno, tenemos música para todos los gustos, ¿no? Claro. Desde moderna hasta de todo tipo. Mira una cosilla, después ya tocarán oso de que, cómo baila Carmiña, ¿también o no? Sí, claro, vamos a tocar ahora dentro un poquillo, ¿vale? Ah, qué bien, por si no lo tocas así, despedimos a reportarse de hoy, claro. Contigo. Bueno, deseando hecho que tengas un boberán, que seguramente que estás a tope de trabajo. Y vos también, claro, que disfrutéis. A ver si coincidimos en algún sitio más aquí en Orense, ¿ves a más sitios? Esperemos, sí, vamos a varios sitios por aquí, por Orense. Quiero mandar un saludo a todos los amigos de Orense. A vos, claro, también a nuestro programa de Festa en Festa, porque quiero decir una cosa, recorremos a gran mayoría de las festas de nuestra provincia y alrededores. Ah, provincia y alrededores, muy bien. Pues saludo para todo Orense, para todos los alrededores, y para vos, para Televiño. De Festa en Festa. Yo aproveito ya para despedir a nuestra reportaje desde aquí, desde Amoeiro, con esta gente que maravillosa, hemos disfrutado muchísimo. Esta edición de Ciclocultura No Camiño promovida por la Xunta de Galicia chegou a Orense con una cartelera de 11 actuaciones de teatro e música. Miña compañera Ro, preséntanos con quién abrimos o telón. Adiante. Estamos aquí en la Plaza de San Martiño, rodeados de un montón de gente, porque comienza el ciclo de Cultura No Camiño. Esa vez es que no abre Lucía Pérez con seus 15 soles. ¿Qué vimos hacer aquí? Ver la chica esta que canta. Lucía Pérez. Lucía Pérez. Se les... no es el nombre. No, no la conoces. Fue a Eurovisión, no sabías. No, la vi en el parque también el otro día. ¿Te gustó? Dice, sí. Hay que no volver. No me puedo perder. A ver, lógico. Pues esta chica estuvo en Eurovisión también. Ya lo sé, pero no, yo no veo Eurovisión, porque me pongo muy enferma, porque no ganamos nunca, claro. Siempre quedamos de últimos. A verdad, ya no sabemos qué vamos a hacer para poder ganar Eurovisión. Ahí está, ahí está. Ahora, como acabamos o cole, vimos de festa. Sí. Sí. Bueno, me gusta, vos, Lucía, ¿conocédela? Sí. ¿Sabedes alguna canción? No. ¿Y entonces cómo vades a cantar? Ay, había que aprenderlas. ¿No me os dijeron? No. Bueno, seguramente alguna sabedes por ahí. Sí. ¿A de Eurovisión, por lo menos? Un poco. Descuéntala. Entonces, cuando empieza a suar, seguramente que sí. Sí. ¿Le gustan vos entonces así que haya estos conciertos en la rúa? Sí, sí. Moito. Sí, sí. Estoy con Belén, concejala de Cultura. Muy buenas noches, Belén. Buenas noches. Por fin o tiempo nos acompaña para empezar este ciclo. Sí, para que empecemos un ciclo y os rematemos bien sin choiva. Tenemos desde julio hasta septiembre, sí, ¿no? Sí, serán todos los jueves del mes de julio, todos los jueves del mes de agosto y a mitad de septiembre. Es decir, acabamos las festas, rematamos las festas y enganchamos ya con este ciclo de verán cultural que es la cuarta edición, ¿no? Toñito de Poen, ¿qué haces por Ourense? Pues vengo a colaborar con Lucía Pérez aquí en un concierto. Voy a cantar el tema Mariñeira, después el destino Santiago. Cada tema dura 2:30. Para ser más concreto. Bueno, y concretando, yo creo que hay gente de allí igual, no se va a poner... Da igual, da igual fruta que verdura. No se van a poner correlos, si son bueno, 2:30, 2:40. Bueno. Aparte, la música tiene la cualidad de que suspende o tiempo es un decorado, como otro cualquiera, y la música consigue que se evapore. ¿A que sí? Se sí, nos paralice. Sí, 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 sí. Un dos sitios más bonitos que toqué, ¿eh? Gusta Ourense. Moitísimo, yo adoro Ourense. Me gusta enchas Ourense. Adoro, sí. No, esa está teño cupo cheo, o sea, esa no. Esa no, esa está, mi corazón ya está... Está ocupado, ya late. O que quedó de él después de borear tanto, esa está firme. O abuelo de Lucía con 93 años recién cumplidos. 94. 94 años, y aquí está disfrutando del concierto de
su neta. María Beba, que sí. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo está vendo? Muy bien. Muy bien, faino muy bien. ¿Está lle gustando? Sí, moito. Moito, moito. Seguramente que usted no se odia ni mona que cantara, que sí. Sí, nos llevamos lo que podemos. ¿Qué tal esa actuación ahí con Lucía? Pues la verdad es que me subo poco, porque la verdad es que estar al lado de ella, pues siempre para mí es una delicia, porque a Lucía quiero a mogollón, la verdad es que para mí es una grandísima y bella persona. Cantar con ella, pues siempre es una sensación para mí realmente muy emotiva, porque es lo que me remito siempre. Para mí lo principal es la persona, Lucía para mí es una bellísima persona. Pues seguimos de festa en festa y esta noche de verán despedímola y seguimos disfrutando del concierto de Lucía Pérez.